Goyas, 30 años de Goyas, han dado momentazos y algún que otro marrón. Goyas, 30 años de Goyas, nuestra academia quiere toda su atención, para votar se aceptan pagos en favor. Vamos mar adentro con la buena estrella, un camino del bosque animado a la isla mínima y volver. Vamos Blancanieves, el Bola y los otros, también hay Carmela y la niña de tus ojos. Es la Belle Époque de los amantes del cine español. Sonidistas, peluqueros, guionistas, productores, maquilladores y músicos, sastres, montadores, actores y directores. Y directores, y meritorios dando la vida casi sin cobrar. Todos protagonistas, todos enamorados del cine español. De noche y yo te quiero de día, si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía, si el aire que tú respiras es el que estoy respirando, pa' que nos piden razones el qué y el cómo y el cuánto. Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro levanten una pared. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres alta, yo bajito, tú eres rubia, yo tostado. Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver el color ni la estatura con las cosas del querer. El color ni la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer, con las cosas del querer. Y esta noche tenemos a nuestra Isabel Goiset, una tía que hace cine gourmet, hace una película y la llama Nadie quiere la noche y no trabaja con cualquiera, trabaja con La Binoche. Dani Guzmán, si no te llevas premio esta noche, tú no te enfadas. Tú hiciste la película a cambio de nada. Barrio Periférico, Chavales Delincuentes, muy bien reflejado, me parecen buena gente. Truman es un perro que nos trae Fez Guy, es más guapo que cámara, es lo que hay. ¿Por qué no me lo diste a mí si yo soy muy perrero? Si en una hora y media te lo meto en El Hormiguero. Una historia con Tim Robbins y con Benicio del Toro, donde resulta que una cuerda vale muchísimo más que el oro. Y encima tenemos a Olga Kurilenko, León de Aranoa, menudo elenco, no te jode, así te
tengo yo un día perfecto. La novia en su gran día amando a Alex García. Y en vez de hacer un trío, se casa con Echandía. Ya te vale, tía. Si hay algo peor que unas bodas de sangre, es ir a una boda y quedarte con hambre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué crees? Venga, vamos. ¡Hombre, un mago! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, te mando esto, Marcelo. Oye, pero, vale. Pero bueno. Oye, yo tengo una edad ya para estas cosas, ¿eh? Atención. Esto va a ser un plano secuencia. Esta cámara no se va a cortar. ¿Cómo, chico? Aquí no cabe nadie. Ana, no seas exagerado. ¡Ay, cuchi, que está aquí Fernando Colomo! Salúdale de mi parte. ¡Fernando! Dani, saca las manos. Venga, por los agujeritos. Eso es. A ver. ¿Por aquí? Eso es. Esta va a ser la primera gala de los Goya donde nos quedemos sin presentador antes de comenzar. Sí. Ah, espérate, que voy a hacer truco de español. Espera, mira. Pero mira, a mí también me sale, mira. Eso es muy malo, Dani. No, no hagas eso. ¿Qué no, pasa pero... esto? ¿Que no? ¿Esto está roto o algo? Por eso yo soy el mago y tú eres el presentador. Prepárate, te vas a desintegrar. Te vas a desintegrar. Madura. ¿Madura? ¿Quién me paga el taxi a pan bendito, maguito? Esto cuesta un dinero. Neil Patrick Harris, esto lo hacemos en España y con menos presupuesto. Muy buenas noches, Mario Vargas Llosa. Madre mía, qué nivel. ¡Pablito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Años de...